algo que no se puede ver, medir o escuchar, los pensamientos tienen un poder increíble. Una pequeña decepción nos puede poner de mal humor todo el día. Lo que pensamos nos lleva a perdonar o a vengarnos, a involucrarnos o a alejarnos, a perseverar o a darnos por vencidos. Impacta todo lo que hacemos. Pero así como los pensamientos pueden causar dolor innecesario, también nos pueden ayudar a encontrar bienestar si aprendemos a gestionarlos, a usarlos a nuestro favor. Muchas veces no vemos las cosas como son, sino como somos. Las vemos a través de los lentes de nuestras ideas, opiniones, juicios, sin cuestionarlos. A pesar de que quizás no son tan objetivos o realistas. Cuando nuestra mente exagera y distorsiona lo que estamos viviendo, provoca que todo parezca mucho más complejo y sólido, más difícil de abordar de lo que realmente es. Y esto sucede de manera automática, sin quererlo ni planearlo. A los pensamientos automáticos y exagerados, los psicólogos les llaman distorsiones cognitivas, porque tergiversan nuestra realidad, nublan nuestra percepción de la situación y aumentan emociones como la angustia, el agobio, el enojo, la depresión, la tristeza. Vamos a verlo por partes, para que valores si esto que te digo te hace sentido. Te invito a hacer un ejercicio conmigo, a escribirlo de preferencia. Piensa en una situación que te estrese o te sea difícil en este momento y trata de describirla con hechos concretos. A una amiga, por ejemplo, le pasa esto. Trabaja en el mismo espacio que su esposo, pero él es nocturno, ella es diurna. Escribe qué te pasa a ti. Ahora escribe qué pensamientos te vienen ante esa situación. Ella, por ejemplo, piensa, ser nocturno es malo, debería de adaptarse a los horarios que son los míos porque son los buenos, así no puedo trabajar, y cuando se va dice, esto nos va a llevar al divorcio, y siempre ha sido así, y nunca va a cambiar. Ahora, escribe qué emociones te hace sentir eso. Ella me contó que le hace sentir frustración, ansiedad, irritación, superioridad. Lo que sigue es identificar cómo actuamos en consecuencia. Ella se pone más quejumbrosa. Empieza a perseguir para que se levante más temprano, deja de cortarle la fruta, solo se corta la suya, le reclama en las noches. Y ahora, ¿qué consecuencias tiene esto para ella? Se acuesta y se levanta enojada. Y como su actitud es ir así de estar frustrada, pues se pelea por cosas irrelevantes. Y la convivencia se tensa. ¿Qué encontraste tú? Esto es costoso, ¿verdad? Pero ahora viene lo bueno. Veamos si algunos de nuestros pensamientos son de esos exagerados, de esas distorsiones cognitivas. Hay muchos tipos, pero te quiero presentar tres clásicas exageraciones. Catastrofizar. Pensar que una situación es mucho peor de lo que es. Los deberías. Pensar que así como nos gustaría que fueran las cosas, tendrían que ser. Y la idea de permanencia, sentir que nosotros, lo que sentimos, la situación, los otros, no va a cambiar. Volviendo a nuestro ejercicio, algunos de los pensamientos que vimos caen en estas categorías. Para muestra, veamos algunos de los de mi amiga. Por su horario, nunca podré trabajar bien y nos vamos a divorciar. Eso es catastrofizar. Ya se fue lejísimos. Debería de dormirse cuando yo creo que es correcto. Eso es debería. Esas expectativas de que el otro, el mundo, sea como yo digo. Siempre ha sido así. Nunca va a cambiar. Pero si todo ha cambiado, no hay nada que no cambie. ¿Puedes imaginarte otra manera en que mi amiga pudiera interpretar esa situación? Por ejemplo, al pensar diurno, nocturno, una dificultad específica no quiere decir que todo se va a ir a la basura. En vez de exagerar, sería mejor ponerse de acuerdo en respetar nuestros espacios y tiempos compartidos
en vez de seguir esos pensamientos exagerados y los caminos complicados por donde nos llevan. La realidad es que son esos pensamientos distorsionantes la principal causa de nuestro malestar emocional y de nuestro estrés, de nuestra ansiedad, de conductas que hacemos que son muy poco útiles. ¿Encontraste en ti alguno de esos pensamientos distorsionantes? Cuando sientas preocupación, cuando te sientas atrapado o atrapada, o te agobien emociones negativas, pregúntate, ¿estaré exagerando? Porque los expertos dicen que identificar que estamos exagerando ya resuelve gran parte del problema. Nos da perspectiva. Te invito a que uses este ejercicio que hicimos juntos. Y tenemos más recursos para ti al final de este video. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes. O visita nuestra página. Gracias por escucharme.